Muy buenas a todos, bienvenidos en canal, gente del Escudo de Fuerza, aquí estamos con una nueva serie de Witcher 2. Assassins of Kings, Asesinos de Reyes, pocas palabras. Bueno, deciros que antes de nada, que el juego está completamente en inglés, excepto los textos. Ya que lo he estado mirando por internet, no sé el nombre, fíjate si tonto, soy muy tonto. Y se ve que recibió muchas críticas el juego con su traducción en español, así que en Steam ahora mismo solamente está la versión en inglés con subtítulos en español y la interfaz en español. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a rechazar este juego tan bonito, tan apeteórico como es este. Así que bueno, antes de empezar y deciros eso, vamos a ver opciones, cómo tengo todo esto. Sonido y música, esto creo que está todo bien. Por eso aquí voy a dejarle un puntito. Modos de juego, historia de combate, historial, paneles de tutoriales, vale, secuencias e interfaces difíciles, vale. Subtítulos también, modos de juego, opciones de controles. Me he conectado el mando, a ver si, pero no. Me imagino que no iba a funcionar con mando, pero de todas formas lo he conectado. Pero no. Gráficos. Brillo. Voy a darle un poquito de brillo. Porque la mosca. Voy a dejarlo en 6. Si aún así se ve muy, muy oscuro, pues lo cambiaré. Atrás. Gráficos. Y está. Porque estos son gráficos. Vale. Atrás. Extras. Materiales adicionales. Opciones. Cargar partida y nueva partida. Vamos a hacer nueva partida porque arena, minijuego de torneos, de lucha, de momento no. De momento no. Nueva partida, vamos a importar de nuestra partida de Witcher 1, que son los yelmos. Aquí, ¿quieres comenzar el tutorial? Pues va a ser que no. Voy a pasar completamente del tutorial, que he jugado del tutorial un poquito fuera de cámara. Que bueno, voy a decirle que no y vamos a decirle en modo... Ni fácil ni difícil. Oscuro. Muy difícil. Locura. La muerte de Geralt marca el final definitivo de la partida. Normal. Con elementos adicionales exclusivos. No está mal. No estaría mal jugar aquí. Pero yo que soy ahora mismo un noob, que ya sabéis que hemos jugado desde Witcher 1, que no lo había jugado. Este de Witcher 2, su sistema de combate es muy diferente al anterior. Este solamente lo he jugado un poquito, solamente he jugado el tutorial. Y ya está. O sea que voy a jugarlo en medio, algo normalito. Y ya está. Vamos a jugarlo en medio. Y vamos para adelante. Cargando. Partida. Ay, maneta megua. Qué miedito. Ciertamente no hay nada más repulsivo que esos monstruos que desafían a la naturaleza y son conocidos como brujos, vástagos de la magia más vil e impía. Son canallas sin conciencia, virtud ni escrúpulos. Monstruos o relatos del brujo. Bueno, ya sabéis que a mí muchas veces no me da tiempo a leerlo. Pero bueno, podéis parar la pantalla y podéis leerlo perfectamente. Han pasado 6 años desde que los reyes del norte derrotaron a las huestes de Nilfgaard en la batalla de no sé qué. El hambre y las enfermedades asuelan el norte. Los elfos y los enanos viven en huestas y cada vez son más los que huyen a los bosques para incorporarse a las unidades de los Scoia'tael. En Temeria, un asesino desconocido intenta eliminar al rey Fortes. El criminal muere a manos del Geralt de Rivial, un cazador de monstruos profesional. Me está poniendo la música en los pelos de punta. Pasa un mes. En las orillas del río Poltrar, el ejército de Fortes obtiene la victoria y pone fin a la campaña civil de no sé qué más. De media año 1271. Vale. Oh!
¡Verón! ¡Verón! Joder, macho, empiezas muy bien el juego, ¿eh? Semidesnudo, que alguien te persigue. Uy. Uy. Bueno, hablo porque no hay. Nadie dice nada y nada. ¿Qué son esos salamandras? No, pero los salamandras están todos muertos. Supuestamente. Ay, madre también, guau. Hola, Geralt. Vas afilladito. Más vamos a hacer los castillos. Daddy needs you. Oh, shit. Ha! 20 orens to granddad. Juegan los dados aquí también, me cago en todo. He's awake. You daft! Don't go in there! Shut it, he's in chains, can't do a thing. Am I right, Master Geralt? Ay, Geralt, dile, me voy a vengar a ti. Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat, take it back. A que se matan entre ellos. Look, he's awake again. Monster slayer, my ass. A regular horson. I heard witches would start out as roadside orphans taken in by mages. Mages who experiment on them. Folks say they plow witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill. Vale. Madre mía, igual sí que está hecho un Cristo el pobre Geralt. Tiene más cicatrices que yo que sí. Vale, a ver. I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Estoy riendo de... ¿Te apretaría un apretón de manos si pudiera? Muy gracioso. ¿Qué tienes lo primero? Walk around behind me if you want to shake. Well, foolish of me. Dice que bobo. ¡Ves! Ven aquí, muchacha. Ven aquí, petona. Geralt of Rivia. Care to introduce us? No presentas. No, thanks. Bring something to drink. We can't sit here cotton mouthed. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that. Qué bonito. For nothing? No. For Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Bueno, aquella mañana el rey me hizo llamar. El ataque, nos separamos en el monasterio. A ver, supuestamente esto es del... como acabó el de Witcher 1, si os acordáis. Con aquella cinemática donde el rey nos llamó, nos pagó. Y nos íbamos a ir y apareció una especie de brujo. Porque era un brujo. Un asesino brujo. Que fue directamente a por el rey. Fuimos nosotros y nos salvamos la vida. Así que bueno, aquella mañana el rey me hizo llamar. Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle. But Foltest is not someone you refuse. No sé por qué
Los textos en la cinemática, hay veces que se ven muy, muy claros. Son, no sé. El día del ataque, el amanecer. Vale, ahora carga las texturas, me gusta. Ay, menos mal, digo, ¿van por retas? No. Pero la que va en por retas es la que está en la cama, si no me equivoco. Sí, ahí está. No sé por qué esta cinemática la he visto. ¡Ay, qué culito! Y esos pelos son de Tris. Witcher, are you up? Miron, vete ya. Vete ya, Miron. His Majesty, King of Temeria, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges. Summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, m'lady, but the King... We heard you. A pleasant day to you, m'lady. Witcher. Mira cómo mira, tío pedorro. Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. Ay, no hay guerras sensatas. La gente está muriendo por una riña de enamorados. Ese riña de enamorado no sé a qué se refiere. Voy a decir lo primero. No hay guerras sensatas. A wise war is a contradiction, Triss. Then maybe you know just how I should advise our lustful monarch. Stop falling in love, sire no further bastards, and don't wage stupid wars. Genius. You know these bastards could vie for the throne in the future? Then we'd have an even more senseless conflict. Which doesn't change the fact that... I know. Faltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined. But they're kings, one of whom we serve. And I'll see Faltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the Wild Hunt again? Mm-hmm. Bueno, la cacería salvaje, ¿os acordáis que en el último capítulo luchamos contra ella? ¡Ay, ese sueño! Un explorador ha visto un dragón. Claro, entonces al principio del que hemos visto al principio del juego este, lo que le estaba persiguiendo puede que sea el sueño que tenía Geralt, o era la cacería salvaje que iba detrás de ella. Un explorador ha visto un dragón. ¿Has averiguado algo del asesino? Ese sueño. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The Wild Hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. Bueno, hay que irse. Un explorador ha visto un dragón. One of the scouts swears he saw a dragon down by the river. Claims he ran into a Scoia'tael unit. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon? In the midst of civilization? Oh, please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forked tail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. Vale. Un dragoncito. Un dragoncito. Sí. Sí.
¿Has averiguado algo del asesino? Me imagino que el asesino puede haber del asesino del que hemos visto de la cinemática de este juego o del asesino que intentó matar a Fortes. Uno de los dos. The unlucky assassin. How did the autopsy go? It was a nightmare. In the months since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a corpse. Foltest has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the cults they ride. Vale. Creo que en este juego aparece Yennefer, cosa que en el The Witcher 1 no apareció. Así que bueno, hay que irse. All right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Luego te veo. Adiós, amorcito. No sé, diario ves. A ver, el diario creo que era la J. Vale, a ver. Las mazmorras de los. Mazmorras de los. La ballet. Vamos a ver. Mi relato comienza. Vale. Esto es donde estamos ahora mismo cautivos. Los asesinos de reyes. Vale. Aunque yo no. Yo lea. Dejo que lo leáis si queréis leerlo. Luego a lo mejor lo cogeré y lo leeré yo tranquilamente. O lo leeré en cualquier otro capítulo. Ya lo sabéis. Yo cuando no suelo leerlo es porque mi retarden va muy bien. Sí. Ponte aquí. Aquí. Ahí. Vale, vamos para afuera. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Castillo de la Valette. Vale, te dice el castillo. Marie-Louis la Valette. Pero no tienen foto de ella todavía. Aquí tenemos Trismegistus, que supuestamente en el The Witcher 1 acabamos siendo ella y yo novios. Aquí no sé si eso valdrá para algo, no tengo ni idea. Lo que sí que vale para algo es Ada. Ada está viva. Supuestamente. Geralt de Rivian, que nuestro diseño ha cambiado desde Witcher 1 a este. Triss, como veis, también el pelo, sobre todo. Rey Fortes, Jaskier. Aún no tenemos foto de él. Tengo curiosidad de ver cómo es ahora. Verón Roach, que es el tío este que estamos ahora mismo con él en la cárcel. Boishu Lalabet, tampoco sabemos quién es, no tenemos foto. Anis Lalabet, igual. Hija del barón, de la barona, baronesa. Y ves. Creo que esta armadura la lleva Tristamier o ¿cómo se llama la muchacha esta que está en el Ciris? En The Witcher 3, sale. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Aquí tenemos fórmulas. Vale, estos son los. El tutorial, digamos. ¿No? Porque esto te dice combate. Te explica más o menos cómo va el combate. Y os digo, he usado el tutorial, he hecho el tutorial. Más o menos sé cómo va. Más o menos, ya os digo. Deciros que el sistema de combate es muy, muy distinto al de Witcher 1. Pero completamente muy diferente. Te explica todo. Bueno, lo voy poniendo para que si queréis parar el vídeo y leerlo, lo leéis. Efectos críticos y bla bla bla. Bueno, aquí más o menos estaba explicando. También sé que aquí tenemos más pociones y las fórmulas que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Estas resistencias, hemorragias, venenos y bla bla bla. Hogajo, toxina 25, duración. Hogajo, vale. Filtro de tata, bonificación de las señales. No creo que lo vaya a usar esta. Esta puede que sí, depende de cómo vayan las hemorragias
incineraciones, venenos en este juego. Sangre de Falca. Duración 3. No dice para qué sirve exactamente, pero bueno. Aceite marrón. Hemorragia más 30. O sea, esto, gato. Gato, ya sabemos para qué sirve. El guiajo no, pero el guiajo cogeré y lo leeré tranquilamente, ya, ya os digo. Simun aumenta el daño. Parece una bomba. Pues sí, parece una bomba. Y golondrina. Regeneración más 1. Y vitalidad de combate en... Vale, más 1. Vale, golondrina es la poción que siempre hemos usado en The Witcher 1. La I es el inventario. Como veis aquí, podemos cambiar las partes de las armaduras como nos venga en gana. Ah, sí, ahora que me acuerdo. Tenemos armadura de cuervo. Vale. Tenemos la armadura del cuervo. A ver, tenemos las armas desde Witcher 1, se ve. La esto, ¿cuál era mejor? ¿Esta? Uh-huh. Este es mágico, este es para allá. 11-18. De momento, 11-18. Vale, tenemos cositas aquí. Que son a lo mejor las armas que tenemos en The Witcher 1. Hemos cargado la partida anterior. Runa de la luna. Patadores de mago. Señores. Estoy viendo a ver. Pero este. Me voy a cambiar aquí porque esto parece que sea mejor. Me voy a hacerlo así directamente. Armadura más 2. Estos son esto, vale. Pantalones, que los he cambiado. No tenemos botas, no tenemos guantes. Vale, vamos a ver. Armas. Da exactamente lo mismo. 9-13. 9-13. O sea que esta tiene una habilidad. Aunque esta. A ver. 9-13 no. Esta. Esta no. ¿Cuál era la que teníamos ahí puesta? Esta espada larga. Tiene más cosillas. Pero bueno. Vamos a ponernos esta por la otra. Que es exactamente lo mismo. Me imagino que estos huecos que tenemos aquí serán para ponerle mejoras. Me imagino. Esta va ahí. 10-11. Pues mira, voy a ponerme esta. Sí, voy a ponerme esa. Siento mucho que esté aquí parando, perdiendo el tiempo, pero bueno. No me había dado cuenta. Ah, sí, los... Poción. Vitalidad... menos 30%. Golondrina. Acción no permitida con este objeto. ¿No puedo ponerla ahí? Entonces, ahí son donde van las trampas y todo esto. Por ejemplo, esta aquí. La esto también va aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me curo? ¿Cómo son las pociones? ¡No! ¡Ay, que me entra hipo! Lo peor que puede pasarme. Que me entre hipo. Bueno, sí. Runa, no sé qué, no sé qué menos. Vale. Pues creo que vamos a ir para adelante. Ahí tenemos la armadura de brujo. ¡Ay! Tris. ¡Ay, que es la casilla, pero! ¡Oh! ¡Interrupción! Vale, vamos a ver. ¡I said attention, imbecil! Sí, nosotros tenemos que ir a hablar con el rey. Que me atoro ahí. You seek the king. He waits near the machine. Se ve muy Have no mercy. A ver, la partida se guarda automáticamente de vez en cuando. También puedes guardar la partida en cualquier momento pulsando la tecla F5. Pues si quieres que Petro escape. Vale, puedo aquí guardar la partida directamente. Partida guardada. Vale. What are we waiting for? Sigamos para adelante. A beautiful day for battle. Fear not, Excellency. We're out of range of their armies. Pedazo catapulta. I am no warrior, sir. I must admit, I prefer to joust verbally or with a pen.
the emissary of peace. Finally! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? We mount an assault today, and you'll be at my side. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. Fumba! Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has 1 flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. Pobrecillo. Master Geralt, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency, but I plan to leave the royal court as soon as possible. Might I know why? Too often they take me for someone I'm not. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brenner and during our foray into the Pontar Valley. Norman Sadol. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sadol. For your years of faithful service to the Crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Este país es muy generoso, creo yo, ¿eh? A ver. Tengo que bajar la sensibilidad del ratón porque se mueve muy, muy rápido. Para el siguiente capítulo lo miraré. Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Your Majesty is entirely within his rights. Thanks to Geralt of Rivia, my daughter Adda is alive, and is now the wife of Radovid of Redania. I see. I fear you do not, Excellency. The midget king merely awaits my demise. I am certain King Radovid of Redania wishes Your Majesty a long and healthy life. That wasn't even music, Excellency. The old families will never accept a Redanian on my throne. Adda will have to content herself with Redania. I understand. The issue of succession remains unresolved. Your Grace, I request your permission to retire. You have it. Black ones in my camp before a battle. What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? Como siempre, señor. Como siempre, señor, sí. I couldn't have handled it better myself. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what folks say. They talked about Adda no end. Have you learned anything about the assassin? Tal vez fuera... brujo. Twisted an autopsy. It's possible he was a witcher. A witcher? What have I ever done to the plowing witchers? Anything more? He had no medallion, but that doesn't mean anything. Many in your shoes would have withheld that information. After the battle, Triss will report to me. For now, let us tend to the traitors. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass!
Tiene que venir aquí el rey para decirnos las cosas. The gods, Count Echeverry! Catch, Witcher. Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? Ahí. Look at ahí. 1.5 degrees. Bomba. Tenemos que mirar nosotros. Did we hit the bastard? He's down. Ha! One less traitor. Time to attack. Follow me, Witcher. Es que no puede ser, ¿eh? Veo que ese rey es muy valiente. Este rey es muy valiente y va ahí a... Como veis, me están saliendo de los logios porque este juego tiene logios. No como The Witcher 1, que no tiene. Y bueno, como ya os he dicho, esta es la primera vez que juego este juego. Ya lo sabéis. You know, Witcher, I'm prepared to forgive Louisa. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Never mind. I'm certain Louisa will realize her mistakes. Besides, children should have a mother. I'm lost. It's quite simple. Louisa and I had a bit of a tiff. She made demands I could not fulfill. Understand? Onward, Witcher! To the top! Count Echeverry and others immediately intervened, all noble, all sympathetic. They claimed the evil king would take her children, that they would protect them, even place them on the throne. And the Baroness was duped, her motherly love used. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. Bread and vodka's all you'll get. When you're plowing for your king. Blood and mud, your brow is sweat. Esa gente nos está pegando pimpa, ¿eh? That's a swiving soldier's life. Na 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 na. Taking orders, smash your foe. Coin and country, they're your wife. And a long road at your toe. Mira, mira, rey. ¡Ey! ¡Nos estamos pasando pipa! ¡Venga! Vamos a morir, pero da igual, vamos a pasarlo pipa antes de morir. Madre mía, madre mía. Esto es muy grande. Madre mía. Toma, ala. Toquecillos, se acabó la fiesta. ¡Look alive, men! Where the hell are we headed? To battle! A luchar! What the fuck do we want? Victory! This I like! Bueno, vale. Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! Bueno, a ver. Soldamos la muralla ahora mismo. Pero aquí está Geralt contando la historia. Ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the Highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. Bueno, siguiente, el ataque. Nos separamos en el monasterio, voy a decir el ataque, que creo que será primero esto y después el separarnos en el monasterio. Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is, until we ran into Arian Lavalette. Vale, creo que vamos a dejarlo por aquí, a ver si acaban las cinemáticas y demás.
Ahora llevo capucha. ¿Por qué llevo capucha? ¡No lo sé! ¡Eva! ¡El maniquí del último! ¡Ay, pobrecillo! Dos manos la llevo a mi espadilla. Venga, que quiero dar amor. Un poquito de amor. ¿Tú eres malo? Sí, tú eres malo. Espera aquí. Te voy a dar amor. ¿Me parece el estilo de lucha de este juego? Es distinto. Tengo que bajar la sensibilidad del arroz porque me estoy moviendo loco. ¡No me toquen los juguitos! ¡Muerto! ¡A por ese! Es que muevo el ratón y se mueve todo difusionado y todo. Lord Suxon, you shall push for the center aisle and bring down that gate. It's a good day to kill, your majesty. Follow me, gentlemen, for Temeria. Lord Swan, you and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Arion Lavalette in order to break the defender's morale. Yes, Your Grace. Geralt, gentlemen, follow me for the glory. Sir, follow me for the glory. Ay, madre de guapo. Fall back, goddammit! I forbid you to die like imbeciles, hear me! They've taken a good position, the bastards! If this persists, they'll pick us off like ducks, and I'm no duck. Any ideas? Vale, tengo que bajar abajo. Vale, pues vamos a hacer la parte de abajo y creo que voy a dejar ya el capitulín. ¿Qué va siendo ahora? ¿Por aquí puedo bajar? No. ¿Por dónde bajo? Me marca por aquí. Tal vez sea por ahí. No tengo que buscar un sitio para bajar, eso es lo principal. Por aquí no puedo tirarme. Ay, pobrecillo, está muerto ahí. En serio, si muevo muy rápido el ratón, se difumina todo. Tengo que bajar la sensibilidad. A ver, por aquí no. ¿Por dónde puedo bajar? Salta por ahí. Quedado, salta por ahí. ¿Se puede bajar por aquí? Salta. Hay que buscar sitio para bajar. Estamos por aquí, a ver dónde. Por ahí, muy bien. Me imagino que abajo habrán 300 bichos que querrán jugar conmigo y demás. Sí, cómo no. Vale. Ahí las manzanicas. Ahí las manzanicas que se han movido solas. Voy a dar amor a todos vosotros. Uy, va. Vale, tengo que. No es como el otro de Witcher, que es apretas una vez y deja que el combate vaya. Aquí tengo que apretar más de una vez. Vale, me parece que vengan tíos tochos. Voy a hacer aquí un guardadito. Vamos para adelante. La Q. Ajá. Hello, muchachos. ¿Queréis jugar conmigo? ¡Uy, la vida! ¡Uy, la vida, muchacho! Vale, vale. Ya no me acordaba que aquí se esquivaba. ¡Ahí va! ¡Me han matado! ¡La primera muerte en el primer capítulo! ¡Sí! Sí, es que no puede ser conmigo. Tenía que morir. Sí, fin del juego, has muerto. ¿Quieres cargar la última partida? ¡Claro que sí, muchacho! ¡Claro que sí! ¡Cárgame la última partida! ¡Ay, qué bien! Bueno. Cómo no, ya que morí. Yo si no muero, no soy feliz. Y lo voy a dejar por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Ya habéis visto que el primer capítulo ha sido mucho más... ¿Ya? Ok.
que es típico de los comienzos de cada juego, que sea lo primero. Bla. Así que bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo. Si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentaros. Un saludo, ser buenos, ser felices y ¡adiós!